En esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y en tan solo un versículo, compaginado con el resto de la enseñanza en la palabra acerca de este tema encontramos la instrucción de Dios para los padres y para cualquier otra persona que está relacionada con niños en cualquier lugar cómo interactuar con ellos de una manera fructífera y que llegue al kit de la cuestión lo que Dios pretende para la vida de cualquier ser humano llegar a conocer que es pecador y llegar a conocer que para ese pecado hay un remedio que tiene un nombre específico como anunciamos cada domingo y en cada ocasión que tenemos oportunidad Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Vamos a leer este versículo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La sociedad en España ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Creo que todos somos conscientes, independientemente de la edad que tengamos. Hemos pasado de una dictadura a una democracia. Hemos cambiado las palabras repetidamente que salían de la boca de las personas, represión, re persecución y censura, por libertad, pluralismo o incluso Parlamento. Hemos pasado de la comida 100% casera a la comida 100% no sabes lo que comes. Hemos pasado del pepito de ternera y la casera, típico español, a la hamburguesa y la Coca-Cola que nos ha venido de más allá de nuestras fronteras. Hemos pasado de la televisión en blanco y negro, el que la tuviese, a las televisiones planas, que incluso hoy en día ya el LCD está desfasado y ya empieza a anunciar las nuevas televisiones LED aún más estrechas, finas. El euro ha sustituido a la peseta. La Playstation, al Scalestri y la Barbie. Y Alejandro Sanz y U2 han sido sustituidos, o han sustituido a Joan Manuel Serrat y los Beatles, por algunos ejemplos que nos den perspectiva de grandes cambios en estos 40 años. Pero tal vez una de las cuestiones en las que más se ha producido un cambio es en la educación. Desde luego que ha habido cambios positivos. El nivel de la educación ha avanzado en las escuelas. Hoy en día, lo que antes era solo destinado a unos pocos elegidos está al alcance de todo aquel que quiere estudiar. Estamos ante la llamada generación X, aquella que dicen que está mejor prepara la historia o como que la que se conoce como los ...mileuristas... los que llegan. Pero no todos los cambios en la educación son necesarios ni buenos. Y muchos de ellos los estamos observando hoy en día, especialmente con los hijos. Se ha perdido el rumbo y todo está al revés. Los hijos mandan, los padres obedecen y mientras los profesores, entre medias, hacen lo que bien pueden por aguantar el chaparrón y ya en edades más adultas no incluso salir eh, agredidos en sus propias aulas. Tal vez podemos definir este cambio con muchas palabras, pero como una imagen vale más que mil palabras, esta viñeta nos puede ayudar, esa no, esa, a ver el cambio. 1969, como veis todos los padres dirigiéndose a los hijos, ¿qué notas son estas?, y hoy en día, como llegue con un suspenso, el hijo no se va a la bronca, se va al profesor y se le está diciendo, ¿qué notas son estas? Se ha perdido el rumbo. Está todo al revés. Lo mejor es que Dios no cambia. Y su voluntad para nosotros, en cualquier aspecto de la vida, no ha cambiado en 40 años ni ha cambiado en siglos. Sigue siendo la misma, la que está en su palabra. Su voluntad no es cambiante. Su palabra permanece para siempre. Y no podemos dejarnos llevar por tendencias, no necesariamente negativas en todos los casos, pero no ciertas ni verdaderas, ni es lo que nos va a llevar al kit de la cuestión que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué dice Dios sobre la educación de los hijos? Es lo que deberíamos de pensar. ¿Qué dice Dios? Efesios 6.4 lo resume ejemplarmente y magistralmente en pocas palabras. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. En este versículo encontramos dos principios a seguir como Padre según Dios, dos principios a seguir. Y estos versículos se encuentran en un contexto determinado, que es imposible seguir estos principios sin tener en cuenta lo que dice anteriormente la palabra. No estamos hablando de moralismo, no estamos hablando de conductismo, no estamos hablando de legalismo, no estamos hablando de niños que tienen que seguir un patrón cortado por el mismo molde. Eso lo hace la sociedad. Y hay algunos que lo hacen muy bien. Y hay instituciones que pueden hacerlo muy bien. Pero el Señor no espera de nosotros un legalismo, un conductismo o una regla moral para los niños ni para nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? El contexto nos lo afirma claramente, espera solo de aquellos que son hijos de Dios que sigan esto que dice la palabra. ¿Por qué? Porque si vamos a Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32, Dice, comenzando esta sección, que somos ¿qué? nuevas criaturas en Cristo. Nuevas criaturas. Dios nos ha transformado en cada aspecto de nuestra vida. Los versículos 17 al 24 establece la base de la teoría y los versículos 25 al final del capítulo 4 dice cómo hemos cambiado en cosas prácticas y que entendemos simplemente con un vistazo. Pero, ¿cómo se puede vivir en esta nueva vida? ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 18? Sed llenos del Espíritu. No podemos vivirlo en nuestras propias fuerzas, solo podemos vivirlo con la ayuda de Dios, con el Espíritu que vive dentro de nosotros, cuando Éste controla nuestras vidas por medio de lo que la palabra enseña y cuando somos dóciles a la enseñanza de la palabra y la obra del Espíritu en nuestras vidas. Si no, es imposible. Es imposible. No estamos hablando de principios que haces uno dos y abra calabra. Estamos hablando de principios que nos ayudan a que el Espíritu controle nuestras vidas, Él haga el cambio y podamos ser padres que honren a Dios. No solo padres, sino familias según Dios. Efesios 5:21 al 6:9. Las familias según Dios solo funcionan mediante dos palabras. Y es sencillo, pero nosotros lo complicamos porque no queremos entrar por el agujero pequeño. ¿Qué dos palabras son esas? Una, sumisión. Otra, amor. Una, sumisión, otra, amor. Y los hijos obedecen a los padres, según nosotros, obedecemos al Señor principalmente. Y entre la pareja, lo que dice la palabra, todos sometidos unos a otros, pero la esposa sometida voluntariamente, no reprimida, al marido, igual que al Señor, y el marido, nosotros, tratando de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia sacrificadamente anteponiendo sus intereses. Es difícil, ¿no? Pero es el único camino para de verdad ser familias según Dios. Y padres según Dios, no es complicado entender lo que dicen estos versículos, ¿verdad? Pero hay que, con la ayuda del Espíritu, ponerlo en práctica. Dos principios a seguir. El primer principio es lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer, prohibido ponerlo en algún sitio en la casa donde podamos recordarlo, para evitar esto. ¿Qué no debemos de hacer? Provocar a ira a nuestros hijos. En otras palabras, exasperarles. Es una exhortación tanto al padre como a la madre. Y observamos que es continuada en el tiempo, no es algo puntual. Podemos llegar a exasperar a nuestros hijos, podemos llegar a desalentarles, podemos llegar a moverles a tener ira hacia lo que les decimos, incluso hacia sus propios padres. Hay muchas maneras de exasperar. Esto lo veíamos unos domingos atrás, simplemente estamos haciendo un repaso panorámico. Y podemos llegar a exasperar. ¿De qué manera? Hay muchas. Una de ellas es protección excesiva. Nos acordamos del ejemplo bíblico de Labán con sus hijas Lea y Raquel, excesivamente protector. Y dio siete años y luego otros siete y luego, mira, quédate aquí para que no te vayas y al final dice la palabra que ellas concluyeron, nuestro padre no nos ama. Y acabaron exasperadas. Demasiada libertad, el niño que hace lo que quiere y dice lo que quiere sin ningún tipo de control ni límites. Favoritismo, con el favoritismo se puede exasperar a los hijos, aunque parezca mentira. Isaac favorecía a Jacob y Rebeca a Esaú. Y Jacob aprendió la lección de sus padres y luego favoreció a José y exasperó al resto. Esto no exime de su culpa a los hermanos de José, obviamente, ellos hicieron lo incorrecto. Pero el padre no fue sabio en favorecer a todos por igual, dentro de lo posible, y favoreciendo al pequeño, exasperó a los hijos y provocó a ira. Podemos provocar a ira con metas irreales. Perfeccionismo. Queremos que alcancen lo que nosotros no somos capaces de alcanzar. O queremos que lleguen donde nosotros no hemos sido capaces de llegar. O deseamos lo mejor con una buena intención para nuestros hijos o para nuestros nietos o para nuestros sobrinos o para alguien cercano. Pero tal vez no es realista. Y les metemos tal presión que les exasperamos. Y lo que en un principio es bueno se puede convertir en algo totalmente nefasto. ¿Qué otra manera de exasperar? Crítica constante. Y esto no quiere decir que en todo momento le estás diciendo cosas malas al hijo. Pero sí que cuando haces observaciones sobre su conducta normalmente son reprensivas. ¿Cómo tiras el vaso de leche? Pero no ves que no se tira el vaso de leche. Y a lo mejor lleva una semana sin tirar el vaso de leche, tres comidas por día, en 20, en 20 ocasiones no tira el vaso de leche, nunca se le dice, muy bien, no has tirado el vaso de leche. Sino que la vez que lo tira se le dice que lo ha tirado. Vemos cómo es fácil caer en. La negatividad que todos lo hacemos en cualquier tipo de relación, y eso es trasladado a los hijos también, y se les exaspera. Nunca se reconoce lo que se hace bien, y en cambio, a las primeras de cambio, sacamos a relucir lo que se hace mal. Y especialmente es dañino cuando lo hacemos enfrente de otras personas ajenas a la familia, porque encima les humillamos delante de todos sin necesidad. ¿Qué más puede llevar a la exasperación? La falta de atención. No es una falta de atención de abandono como estos padres que han salido esta semana en los telediarios que eran las dos de la mañana y los hijos todavía estaban en la escuela. Pero espero que nadie se nos olvide tanto, ¿no? porque es algo serio. Pero podemos ir a la escuela a la hora y llevarles a la hora y estar en casa, incluso con ellos, y no hacerles caso. Estar ocupados en nuestros asuntos, les enchufamos el canal de dibujos animados y Ale, que se entretengan. Es fácil hacer eso, ¿no? Es cómodo. No hay nada malo en ver un rato los dibujos animados, pero si eso lleva falta de atención, les exasperaremos antes o después, aunque pensemos que no va a afectar nuestras carreras profesionales. Cuando dedicamos todo o la mayoría del tiempo la prioridad es la carrera profesional tanto en el padre como en la madre, entonces inevitablemente los hijos van a tener falta de atención. Y vamos a es a esperarles y no vamos a educarles según Dios. Y además la disciplina desmedida. Como dice el versículo, y ahora vamos a ver, la disciplina es necesaria. Pero la disciplina desmedida, tanto física como verbal, es dañina y no es el plan de Dios para ninguno de nosotros. Ni Dios ejerce disciplina desmedida sobre sus hijos. Solo la necesaria, proporcionada al mal hecho y buena para la restauración del hijo y para que aprenda la lección. No hemos de exasperar. Lo he puesto tan en negro que ni se ve, pero bueno, sabemos bien el versículo. No hemos de exasperar a nuestros hijos, sino que hemos de. ¿Qué dice el versículo? No lo dice ahí, pero lo tenéis en la Biblia. ¿Qué dice? Sino criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Lo que sí hay que hacer. Son principios sencillos. Lo que sí. Hay que hacer, en primer lugar, criarlos. Es nuestra responsabilidad. Es algo tal vez de perogrullo, pero que en general estamos descuidando en la sociedad y cada uno tenemos que examinarnos si es así en nuestro caso particular. Este verbo criar solo aparece en el original dos veces en la palabra: una en este versículo y otra en el contexto inmediato, Efesios 5:29. En el contexto. Del marido, como ama a su mujer, como Cristo ama a la iglesia, dice... Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida. Esa palabra que se traduce como sustenta, es la misma que encontramos en este versículo, que está traducida como criar. Criar significa, principalmente, sustentar. Está tomada del lenguaje de guardería de la época. Y un sustento tanto físico como intelectual y emocional. El sustento físico... Conllevaba sinónimos de esta palabra amamantamiento, alimentando, nutriendo, incluso en la figura de los animales era dar de comer hasta cebar o engordar. Estos algunos sabemos lo que es, ¿no? El niño hay que darle de comer hasta que no pueda más. Es parte de la crianza, no es normal, es un instinto natural que especialmente lo vemos en las madres más que en los padres. Pero no se queda ahí sino que hay que sustentar, cuidar, criar en, la, en el aspecto intelectual y emocional, educando, instruyendo, enseñando, formando, dirigiendo a los hijos desde su más temprana edad en qué? En normas, ¿no? En los caminos del Señor. Es lo que está diciendo estos versículos en el Señor, al final del versículo, no es tan solo aplicable a, a la amonestación, sino también a la disciplina, a la crianza. Criarlos en el Señor. Todo lo que hagas en el Señor. ¿Cuál es el kit de la cuestión? El corazón. Qué importante es, no? Yo me tengo que repetir esto numerosas ocasiones e intentar buscar maneras de llegar al corazón de mis hijas, aún en su corta edad no reglas tan solo, sino que se den cuenta que el problema es en el interior, que no es lo exterior, que lo exterior es solo el reflejo de nuestra naturaleza pecadora, como lo puedan entender, a su nivel. Hay una cita que me encanta, que quiero leer. Dice así: La verdadera clave para el reto de criar correctamente a nuestros hijos es crear un medio de crianza y de amante instrucción en el que sus corazones lleguen a ser un terreno fértil para la verdad de Dios, esa es la meta. Sus corazones, al igual que los nuestros, primeramente tienen que ser un terreno fértil para la verdad de Dios. Continúa la cita diciendo es el corazón del niño lo que los padres han de nutrir. Cuántas veces se nos olvida esto. Cuántas veces hacemos muy bien la parte de la crianza que es sustento físico y les nutrimos. Y ninguno está desnutrido, como es el caso en otros países, tristemente. Pero en nuestra sociedad, tal vez estamos descuidando la crianza y la nutrición espiritual, emocional, intelectual, que en otros países, en otros continentes, sí prestan atención. Y solo tienes que viajar a algunos lugares con más necesidad que España, y no necesariamente que sean los más necesitados, sino más necesitados que España. Y te das cuenta que las personas son lo primero y se les presta atención a las personas con los pocos recursos que haya. Y se enfatiza más el cuidado a todos aquellos que están alrededor. En cambio, nosotros, en ocasiones que tenemos todo, sí, les damos lo último, la PlayStation, el no sé qué, pero descuidamos nutrir el corazón. Y eso a veces no se puede plasmar en un vídeo. Y a veces ni lo vemos, pero eso es tan trágico o más que la desnutrición alimenticia, porque los dos aspectos son nuestra responsabilidad. Criarles va más allá de una mera nutrición del de alimento físico, sino una nutrición del corazón. Criarles cómo? Criarles en la disciplina, en primer lugar. Criarlos en la disciplina del Señor. El versículo 4 prosigue. Criarlos en la disciplina y podríamos añadir del Señor, enlazándolo con el final del versículo. Esta disciplina, paidea, es una disciplina global, es integral, una guía para las vidas, una guía que establece dónde están los límites, las consecuencias en la, en la práctica de nuestras decisiones, a veces positivas, a veces negativas. Se podría definir esta disciplina como la instrucción mediante reglas y normas, recompensas y castigos necesarios para criar al niño a la manera de Dios. Desde luego que conlleva el aspecto físico. Hoy en día no es políticamente correcto hablar de que la disciplina también tiene un ámbito físico necesario. Todos estamos al tanto de ello. Pero la Biblia no cambia, hermanos. Y la Biblia engloba la disciplina física de una manera adecuada, como vamos a ver, como parte del plan de Dios para la crianza y la educación de los hijos. Desde luego que la Biblia condena el maltrato y el abuso físico, sin lugar a dudas. Nadie de nosotros debemos llevarnos al engaño. Esta disciplina nunca, nunca conlleva maltrato físico o verbal. Nunca. Lo justifica la palabra. Pero por otro lado enfatiza los beneficios de una disciplina proporcionada, amorosa, calmada, que no hace daño real al niño, pero que sí le recuerda de que ha hecho algo que no está bien, que se sufren consecuencias. Y especialmente este tipo de disciplina es la más apropiada para las edades más tempranas de la vida en las que todavía los castigos o el poder hablar con ellos no surge ningún efecto porque no se establece la conexión y se llega a comprender la consecuencia de la desobediencia a Dios en primer lugar y a los padres en consecuencia. Proverbios 13:24 Este versículo no ha cambiado. Quien detiene la vara a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 23:14 La necedad está ligada en el corazón del muchacho, es donde enfatiza la palabra más la vara de la corrección la alejará de él. ¿Queremos llegar al corazón? Pues entonces, está bien, si no queremos tomar la vara como literal, pues tomemos cualquier otro medio que sea apropiado, que no le haga castigo excesivo al niño, sino que le recuerde que una consecuencia negativa de la desobediencia empieza desde pequeño y en el resto de la vida es igual. Y pueda traer y quitar esa necedad que todos tenemos en nuestro corazón. Y que es absolutamente necesaria confrontarla. Ahora, ¿cómo es esta disciplina bíblica? Veíamos hace ya tres domingos que es una disciplina amorosa. Nunca violenta. Amorosa. En segundo lugar, es serena. En lugar de reaccionaria. Tantas veces nos vemos, ¿no? Reaccionando a una actitud del niño. Y a veces incluso lo podemos justificar como que hay que disciplinarle con castigo o con disciplina física. Pero si yo estoy reaccionando con ira, yo estoy pecando. Y no voy a poder estar ayudando a mi hijo a entender que su pecado trae consecuencias ahondando yo en mi pecado. Es imposible. Ese tipo de disciplina reacciona ante ella cualquiera. Cambia una disciplina en la que pedimos al Señor tranquilidad. Nosotros somos capaces, por el fruto del Espíritu, de tener control. Aun cuando nos salga el humo por las orejas porque ha hecho algo que es impensable, hablas con el niño y aplicas la consecuencia apropiada en calma, el niño recibirá corrección. Pero ¿cuál es el kit de la cuestión? Que nosotros estemos serenos, si es difícil, ¿no? Pero si no, es mejor no aplicar la disciplina del castigo, si es fuera de nosotros o fuera de nuestros cabales. Además, es una disciplina coherente en lugar de caprichosa. No hay una manera más fácil de exasperar a un niño que, o a cualquier otra persona que cuando aplicas criterios caprichosos, dependiendo de quién sea. Si es el mayor, esto, si es el pequeño, el otro. Si hoy me pillan de buen humor, bueno, aunque ayer hubo consecuencias por esta acción, hoy no la hay. Y mañana, ¿quién sabe? Y estás en una esquizofrenia de que no sabes cuándo una cosa está bien o está mal. Tiene que ser coherente, tiene que ser comprensiva en lugar de irracional, siempre acompañado cualquier tipo de corrección con el razonamiento al nivel que el niño puede recibir, pero asegurarnos de que lo entiende. Hace poco un hermano nos visitó, Adrián Donato tiene ¿os acordáis cuántos hijos tiene? os acordáis, ¿no? porque nos quedamos todos oh ¿cuántos? siete siete hijos. ¿Vale? No quiere decir que sea mejor padre que los demás, pero desde luego que tiene más desafíos multiplicado que tal vez si tenemos uno, dos o tres. Ahora, me tocó mucho hablando acerca de la crianza y de cómo educar a nuestros hijos, ya tiene hijos adolescentes, hijos más jóvenes, algo muy importante. Me dijo, ¿sabe, hermano? Nunca disciplino a mis hijos hasta que han entendido por qué les disciplino. Y si necesitan tiempo para entender por qué disciplino, les doy el tiempo. En su habitación, o depende de las circunstancias donde sea necesario, y cuando ellos han entendido por lo que enseña la palabra, yo le enseño como padre, que merecen la disciplina y ellos reconocen, ¿sabes? Merezco la disciplina, aunque, claro, nadie deseamos recibir la disciplina, entonces es el momento de recibir la disciplina. Me impactó. Pero es que esa es la enseñanza bíblica. ¿De qué vale la disciplina por la disciplina? De nada. Podemos caer en un acto irracional. Y justificarlo. En cambio, ¿la disciplina para qué es? Para corregir el corazón de cada uno de nosotros y como padres del hijo. Y si no conseguimos que entienda que hay algo que tiene que cambiar y que merece esa consecuencia, entonces no hemos conseguido la finalidad de la disciplina. Además, ha de ser una disciplina justa en lugar de desproporcionada. Y, por último, entre muchas otras cosas, personal y adecuada en lugar de fría. Estamos poniendo, hermanos, esta disciplina en práctica. Estamos siendo, cuando menos, retados, alentados, movidos a pensar, lo estoy haciendo según la palabra o lo estoy haciendo a mi manera o ni siquiera lo estoy haciendo o haciendo a la manera de quien sabe cómo dice qué. Es importante que lo pensemos todos. Dios no espera perfección de nosotros, pues somos pecadores el primero que lo sabe, pero sí espera voluntad de obedecerle y dependencia de él en cualquier aspecto de nuestras vidas, y este no es distinto. Y el Señor, cuando nosotros estamos dispuestos a seguir su palabra, pidiéndole en humildad y reconociendo tantas veces que pecamos y fallamos, dependencia de su Espíritu, él nos va a ayudar, él nos va a capacitar, él nos da a dar poder, él nos va a ayudar a cambiar para poder ser padres. Según Dios. En segundo lugar, y en el punto en el que nos vamos a centrar en esta mañana, es en la última parte del versículo 4. Criadlos en la amonestación o en amonestación del Señor. Directamente relacionado con disciplina. De hecho, son casi palabras sinónimas. Pero mientras la primera disciplina apela a la parte práctica, a la instrucción como tal... El segundo, la amonestación, subraya el aspecto oral de la misma nucesia, admonición, advertencia, amonestación, acción formativa por medio de la palabra hablada, ya sea enseñanza, advertencia o aliento, que también se incluye dentro de la amonestación. A veces tomamos estas palabras superbíblicas, que casi no se usa en ningún otro contexto, hoy en día, no son tan contemporáneas, aunque las entendemos, y les damos una connotación negativa. Exhortación, ¿suena bien exhortación ¿O... o suena un poco con connotación negativa? Amonestación, casi solo cuando tienes que echar a alguien la bronca. Pero la palabra no es así. Claro que conlleva la parte de corrección, de enseñanza, pero también de aliento, de advertencia. La amonestación engloba cuando puedes amonestarle positivamente porque ha hecho algo que agrada al Señor. Y a ese tipo de amonestación también nos referimos. Ahora, ¿cómo hace de ser esta amonestación? Y lo que no es amonestación. Me gustaría que observemos el ejemplo de Elí con sus hijos. Nos acordamos en el primer libro de Samuel, en los primeros capítulos, no vamos a leer todo, pero especialmente en el capítulo 2 y 3 trata de este tema. Y dice el primer libro de Samuel 2.24 que Elí les dijo a sus hijos, no, hijos porque no es buena la fama que yo oigo de vosotros. Puede parecer a simple vista una amonestación correcta, ¿verdad? Pero más bien es tan solo una observación, y esto no es amonestación. Es más, hoy en día es más común las sugerencias incluso a los hijos, y tampoco eso es la amonestación. ¿Por qué decimos que, aunque parece en primer libro de Samuel 2.24 que es una amonestación, no lo es? Porque si vamos más adelante en el capítulo 3, versículo 13, la misma palabra dice que Elí no los amonestó a sus hijos. ¿Vemos la diferencia? ¿De una observación o de una sugerencia a una amonestación? A pesar de haber hablado con ellos y darles su opinión, no les amonestó. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Conocemos la historia de esta falta de instrucción y amonestación. Fueron nefastas. A mí me deja baldao, permitirme la expresión. Es una advertencia seria. Ovni y Fines, sus hijos, murieron en un día. Primer libro de Samuel 2.34. Consecuencias para los hijos. La casa de Li, en lugar de andar perpetuamente delante de Dios, fueron desechados en el versículo 30 del capítulo 2. El Señor dijo además que cortaría a los varones de su familia y a los que no cortara delante de él, cito textualmente, sería para consumir los ojos y llenar el alma de Lí de dolor, en el versículo 33. Y finalmente, en el versículo 32, su casa sería humillada, mientras el resto de Israel sería colmado de bienes. Vemos que esto no es una cuestión baladí, sino que es de vital importancia. Sin lugar a dudas, no necesariamente las consecuencias van a ser tan extremas, pero siempre hay consecuencias por la falta de amonestación y pueden llegar a un extremo en el que ya es demasiado tarde y nosotros como padres nos vamos a llevar las manos a la cabeza y tal vez no va a haber nada que hacer en ese momento. ¿Cómo entonces podemos amonestar a nuestros hijos? Maneras prácticas. En primer lugar, Hemos de entender y poner en práctica que es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad, es la responsabilidad de los padres. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tenemos en mente, o se da a entender, al menos en nuestro contexto, que parece que la educación es responsabilidad de la escuela. O que la educación es responsabilidad de la escuela dominical, ¿no? Cada uno en su aspecto de la vida. Y sin lugar a dudas, las dos son buenas. Pero ellos no tienen la responsabilidad de educación de mis hijos. La responsabilidad, Dios me la ha dado a mí, que soy el padre, y el otro son herramientas. Pero no me exime de mi responsabilidad. Cuando la mayor influencia en la educación no está en el hogar, algo falla. Por muy buenas notas que se saquen. Algo falla. Si la influencia en la palabra no es que llegan a la escuela dominical, y no que se sepan todas las lecciones, porque hay niños con mejor memoria y otros con peor memoria, pero que ni siquiera son familiares porque en casa no se les explica la biblia a su nivel, en algo estamos fallando, hermanos, porque es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de los profesores de la escuela son tan solo una ayuda que el Señor provee y por la cual estamos agradecidos. Cuando llegan a casa, ¿de qué hablamos con ellos? Nos tomamos el tiempo de preguntarle, ¿de qué habéis hablado hoy en la escuela dominical? Y es algo que se está haciendo conscientemente en la escuela dominical, porque ahora hace un cuadernillo que es extraíble en un par de cuartillas, se la llevan a casa, ¿lo habéis visto, padres? No se la llevan solo para que enseñen el dibujo, qué bien pintas, ¿no? Sino para luego en casa poder saber que han hablado, poder repasarlo, poder hacerles preguntas, involucrarnos con la responsabilidad que tenemos. Ahora, tampoco la responsabilidad es de la televisión, es de perogrullo, pero es que es la realidad muchas veces, ni es de los medios de comunicación, ni es de Internet. Mis hijas tienen cuatro y dos años, ya navegan por Internet, pero bueno, no hasta el punto de educarse a través de Internet, sino para ver solo dibujos, ¿no? Es la generación que ha nacido con no un pan debajo del brazo, sino con un ratón y un ordenador debajo del brazo. Ya lo dominan mejor que los padres. Ahora, ¿qué pasa según van creciendo? Todas estas herramientas buenas, que pueden ser utilizadas de una buena manera, ¿no? Todos sabemos, Facebook, Twitter, eh, las páginas web, los chats, etcétera, se pueden convertir en el tutor de mis hijos. ¿Por qué? Porque pasan Innumerables horas en frente del ordenador y es la influencia que reciben y de los padres solo reciben deja el ordenador ven a cenar y no hay ningún tipo de instrucción y todo se aprende a través de la página web o el teléfono móvil o el internet que no tiene nada malo en sí pero cuando sustituyen al padre algo está fallando algo está fallando tenemos que reflexionar sobre eso nuestra responsabilidad cuál es Aprovechar cualquier ocasión. Cualquier ocasión. ¿Qué dice Deuteronomio 6? ¿Qué dice? ¿Les enseñarás ¿no? a tus hijos estas palabras que yo te digo, el semá, amarás al Señor tu Dios, sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? ¿Cuándo? En todo momento, al levantarte, al acostarte, cuando vayas en el camino. Siempre hay oportunidades si nosotros estamos siendo proactivos y buscándolas. La, la familia no es un ejército, no, aunque a veces puede parecer, porque parece que es firme y en fila, por tantas reglas, sino que cada hijo tiene una idiosincrasia, y lo sabemos por nuestros hermanos, lo sabemos por aquellos que están a nuestro alrededor, lo sabemos por nuestros hijos, y la, la amonestación no significa que yo como padre digo esto es así porque lo digo yo. ¿Lo has escuchado alguna vez de tus padres? Aunque sean los mejores padres del mundo. ¿Lo has escuchado seguro? ¿Lo has dicho alguna vez como padre? Esto es así porque lo digo yo. Y punto. Y a veces, cuando me, ya cuando era más mayor, mi padre me decía, y punto. Le decía, bueno, y punto final o aparte. Podemos seguir hablando. Necesitamos instrucción, ¿no? Amonestación. ¿Cómo va a ser? Esto lo digo yo. O les callamos la boca. ¿Quién les va a instruir? El amigo el Internet, el profesor, el vecino, pero el padre no, porque hemos tomado la decisión de cortar la comunicación. Y eso pasa desde pequeñitos, puede pasar, establecemos un mal criterio. Indudablemente nosotros tenemos la autoridad que Dios nos ha dado y tienen que obedecer porque Dios lo dice, la Biblia lo dice y tienen que entenderlo. Pero tenemos que abrir el diálogo, cada oportunidad, explicar, aunque nos parezca que no entienden, con dos años y actúan como si no entienden, pero que lo escuchen. Que sepan, no es porque lo digo yo. ¿Sabes por qué es? ¿Por quién lo dice? Dios. ¿Y por qué lo dice? ¿Y cuáles son las consecuencias, buenas y malas, de lo que dice? Y muchas otras cuestiones que podemos instruir. Y una vez explicado, si no está de acuerdo, tienes que obedecer. Pero es distinto a porque lo digo yo y punto. Y aquí no se habla más del asunto. Amonestar es escuchar la opinión del hijo. Amonestar es instruirle, porque tenemos conocimiento desde la perspectiva bíblica del asunto. No tan solo nuestra opinión, que puede ser muy válida, pero no es el último criterio. Él tiene que ser parte activa de esta instrucción por medio de la amonestación. Finalmente, por medio del ejemplo. Y el diálogo, ¿no? Del diálogo ya hemos hablado, pero cuánto vale el ejemplo no para mí el mayor reto tratando de educar a mis hijas en la disciplina de amonestación del señor es que primero yo esté bajo el señor y si yo no estoy bajo el señor cualquier esfuerzo es inútil no nos engañemos si yo no estoy activamente sometiéndome al señor buscando que él me muestre en qué aspectos de mi vida tengo que arrepentirme mostrando cómo puedo ser un ejemplo de corazón, no solo porque hay que guardar las apariencias delante de los niños, entonces no vale de nada la disciplina de monestación del Señor. Pues si no la aplico a mí en primer lugar, va a llegar un momento en el que los niños crecen y las cosas ya no se pueden esconder. Es inevitable. Y es un reto. ¿Cómo puedo yo decir a mi hija pide perdón a tu hermana pequeña por quitarle la muñeca? cuando yo todavía no le he pedido perdón a mi esposa cuando he discutido hace una hora. ¿Cómo puedo decirlo? No puedo. Y eso los niños tienen que saberlo, no hay que esconderlo. Los padres no somos perfectos. Y la mejor manera de instruir es mostrando que nosotros somos los primeros que tenemos que poner en práctica lo que la Biblia dice y que a veces pecamos. ¿Cómo les vamos a mostrar que tiene un corazón pecaminoso si los padres son perfectos? Es imposible. Vamos a criar pequeños legalistas y nada más. Porque a lo mejor nosotros somos legalistas. Y eso es lo que Dios no quiere para ninguno de sus hijos. No podemos. Si yo le digo a mi hija, pídele perdón, yo antes tengo que haber pedido perdón a mi esposa o a quien sea. Y entonces lo verá. Para mí es muy instructivo. Y a la vez humillante, y es buena humillación. Que en alguna ocasión tenga que venir mi hija y me diga, ¿ya le has pido perdón a mamá? ¿No? ¿Ha aprendido la lección? ¿La ha aprendido yo? Es importante el ejemplo. Pero nada de esto puede ser hecho, nada de esto puede ponerse en práctica, y todos nosotros lo sabemos, si no hay amonestación en el Señor o del Señor. La centralidad de Dios en nuestras vidas. Una centralidad que no solo se ve en qué horas cuando comes o antes de irte a la cama, sino que hablas de Dios en las conversaciones. Que es obvio que Dios es maravilloso en tu vida. Que es obvio que Él es el centro. Que es obvio que cualquier circunstancia es buena para hablarle de Dios y sus atributos, según vas paseando una puesta de sol, lo que sea. Activamente Dios está en nuestras vidas porque el texto dice amonestación del Señor. ¿Para qué esta amonestación del Señor? Yo creo que al menos hay tres aspectos: establecer una correcta relación entre sus almas y Dios. No nos estamos preparando para esta vida, eso es miopía, ¿no? Si no me he equivocado, Antonio. Pero, si no, le estamos preparando para la eternidad. ¿Tenemos esto en mente cuando estamos educando a nuestros hijos? Para la eternidad. Eso es amonestación e instrucción del Señor. Para que puedan estar en la eternidad con el Señor. Y en su lugar de dudas, Dios salva y Él sabe por qué a veces, incluso habiendo tratado de educar e instruir en el Señor, los hijos no se arrepienten de sus pecados. Pero por lo que esté en mi parte como padre, que haya hecho todo lo posible, aún con mis debilidades, para llevarles. Al Señor. Una educación centrada en Cristo. Eso dice amonestación del Señor. Una educación centrada en la palabra de Dios. Y una educación para qué? Para que se den cuenta que son pecadores. Igual que sus padres. Igual que el resto de la humanidad. Pero una vez que se dan cuenta de que son pecadores, ¿cuáles son las buenas noticias? Que Dios tiene un plan de perdón y de salvación. Y Cristo te puede salvar. Cristo te perdona de tus pecados. Si tú le pides perdón, te arrepientes y confías en que Cristo murió en la cruz en tu lugar por tus pecados y Él es el único que puede transformar tu vida. Y esto al nivel que puedan entenderlo. Pero a veces medio forzamos la confesión de fe de nuestros hijos, ¿no? Y en parte es natural, porque como padres queremos que sean salvos. Pero la cuestión no es que hagan una oración. O que digan, Jesús es Cristo el Señor y el Salvador del mundo y es Dios. Eso ya lo sabe mi hija en cuatro años de la escuela dominical. Pero es intelectual. No conocemos los corazones. Pero hasta que uno no se da cuenta de que es pecador y recibe a Cristo como su Salvador, de verdad, no hay salvación. No hay salvación. Hay conocimiento intelectual, pero no hay salvación. ¿Y cuántos de nosotros lo hemos experimentado sabiendo todas las verdades, especialmente aquellos que nos hemos criado en un ámbito de escuela dominical y de iglesia, sabiendo todo ortodoxamente, según la palabra, no había llegado a nuestro corazón? ¿Cuántos? Y hasta que no llega de verdad al corazón y cambia nuestra vida, no es que Cristo tome sentido y es nuestro Salvador. Puede ser que fue el de nuestros padres o el de los hermanos en la iglesia, pero no el mío. Y es lo mismo para nuestros hijos. ¿Para qué instruimos? ¿Para qué criamos? ¿Para qué les amonestamos? ¿Para qué les disciplinamos en el Señor? Para que entiendan que son pecadores. No es para otra cosa. Y para que entiendan que solo Cristo les puede salvar. Las cosas han cambiado mucho en los últimos 40 años en España, y especialmente con respecto a los niños. Pero tan solo quiero ilustrarlo con un dato y una noticia. El dato es que la tasa de natalidad hace de 40 años rondaba el 20 por mil habitantes. Hoy en día está alrededor de 9 por mil. Y es un dato simplemente. Pero nos habla de que los niños han empezado a ser prescindibles en la vida y que ya no son una prioridad. Y las familias ya no es el centro. Y no necesitamos una estadística, sino simplemente salir a la calle y verlo. La noticia es aún más desoladora, pero a la vez no es sorprendente. Leí esta semana en un periódico de entidad Nacional, en su edición de Internet, una entrevista con uno de los responsables de una organización contra el cambio climático que se reunían en Barcelona en preparación de la cumbre que va a haber a finales de año en Copenhague. ¿Sabéis cómo definió al ser humano esto es lo que se valora en la vida? como emisores de CO2. Mi hijo es un emisor de CO2. Y tú también. Nadie dice que tenemos que destruir la naturaleza. Pero llegará al extremo de vernos a nosotros como prescindibles, incluso otro prestigioso psicólogo que recibe un premio esta misma semana dice: Cito textualmente, la pareja que decide tener un tercer hijo amenaza el equilibrio ambiental. No puedo quitarme la cabeza. Eso es lo que hay hoy en día. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero esa es la realidad. Y mucha gente lo le dice, sí, ¿cómo se te ocurre tener ya no tres hijos, sino dos y a veces hasta uno? Porque no es la prioridad. Y cuando el Señor nos los da, se educan con buenamente se puede, con buenas intenciones, con Supernani o con lo que esté a mano, pero no con la palabra del Señor. Y es normal en los que no conocen a Dios. Pero en nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que tener. Esto en mente. Muchas cosas han cambiado. Pero la voluntad de Dios para los padres y para los hijos no ha cambiado. Y nosotros tenemos que seguir estando dispuestos a seguirla. Seamos diferentes con la ayuda del Señor en este aspecto. Vamos a ver.